necesito tu ayuda. Por favor, ¿podría pasar? Gracias, loco. ¿Te caíste? Me desmayé. Bueno, loco, cuéntame qué está pasando. Loco, es que ya, neta, estoy desesperado, güey. Loco, es que... Ya van 4 años que estoy jugando Free Fire y nada más bajo de puntos y ya me cansé del bullying de la gente. Y hoy jugué y perdí como 10 partidas, perdí como 150 puntos y dije, ya no más. Y dije, tengo que acudir con un experto. Y pues le hablé a Antro, no me contestó y pues ni pedo, tuve que venir contigo. ¿What? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y loco, ya que estoy más tranquilo, te quiero pedir un favor. No sé si te puedes meter a mi cuenta y recuperar los puntos que perdí, loco, que fueron como 150. ¿Sabes cuándo los voy a recuperar? ¡Nunca, hermano! Y la gente me dice, manco. Y ya, loco, ya, ¿sabes? O sea, ¿sabes cómo me dicen en la escuela? ¿Cómo, loco? El manco 17. ¿En serio? Y loco, ya no puedo. Hasta la maestra dice manco 17 y digo presente. ¿Pero tú estudias, loco? No. Tranquilo, crack. Yo voy a hacer que recuperes esos puntos. Y el día de hoy vas a ver cómo juego y vas a aprender todos los tips, todos los secretos con preciso y vas a ver que vas a llegar a heroico este año. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like ahora mismo y suscríbete porque haré lo posible para que Yair llegue a heroico antes de que la temporada acabe. ¿En serio? Te lo juro. ¿En serio? Entremos al juego y a ganar. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Ok, cracks, ya estamos aquí en una partidita, hermano, y me di cuenta de una cosa. ¿De qué? No tienes Laura, complicado. Tú ¿qué? Usas preciso en mira. Yo uso preciso en mira. Laura es el personaje que hace que haya más precisión todavía. O sea, puedes usar una fama sin astil con Laura y los tiros van derecho, es bro. Es que yo normalmente no uso astil, yo uso silenciador. ¿What? Loco, el astil es como el acople, no la boca. Loco, no pasa nada. Son errores de novatos. Pero entonces, llevas 4 años boca, jugando. Boca de cañón, no es la otra. El boca de cañón es la otra. Ya. Mira, siempre tienes que caer en lugares donde no haya demasiada gente. What the fuck, ¿cómo tienes el punto así? ¿Cómo? Como en GTA 4. ¿Cuál punto, güey? El punto del medio. No, yo no lo tengo así. Ahí se puso solo, yo no lo tengo así. Lo tienes como en GTA 4, ¿verdad? Sí, pero yo no lo tengo así, crack. O sea, realmente yo no sé por qué se puso así, pero ¿será porque se actualizó? Ajá, es la actualización, fue la nueva porque... Ok. Eso es lo nuevo de la actualización. Mira, pero consejos. Es que tengo que hacer, mira, consejos. Caer en lugares que no tengan nombre. Mira, Brasilia, yo caí al lado de Brasilia, que no tiene nombre. Y tratar de caer en lugares donde tú creas que no va a haber gente. Para eso tienes que ir cayendo y probando y probando. Siempre en Brasilia yo caigo aquí. Y aquí suele caer un solo jugador. Lo ideal es lootear y siempre estar pendiente del jugador ese que viste en el radar porque puede aparecer en cualquier lado. Suelen estar siempre por aquí al frente, casi siempre estar por aquí al frente, así que siempre pendiente de todas esas casitas. ¿Lo viste? ¿Lo viste al enemigo? Por ejemplo, si a mí me gusta caer en lugares en donde no es para gente miedosa. Loco, la idea es conseguir puntos, no morir. Mira, te dije que siempre suelen aparecer por ahí y literalmente un segundo después el tipo apareció al fondo, ¿lo viste? El problema es que yo no tengo casco, hermano. Mira, ya dejándonos de cosas, quiero que me muestres principalmente cómo levantas la mira, hermano, porque yo soy... ¡Oh, loco! Si te mata, bro, el peor maestro. ¿Se cancela el video, bro? ¡Buena! ¡Buena! ¿Y esa levantada, Cris? ¿Viste, Cris? ¿Pero cómo lo haces? Pues mira, esta o sea, es mi sensibilidad. Del programa que tienes aquí de macro, ¿cómo lo haces? Loco, esta es mi sensibilidad. General en 13, lo demás en 0. Yo también lo tengo así, todo 0. ¿Por qué en 0? Porque cuando apuntas, ya sabes, ¿no? Mientras más lento, más precisión. Claro. Pues ¿cómo le hago? Tú fíjate cómo yo subo el dedo, dale. Tú para el próximo combate, fíjate cómo subo el dedo. Me gusta que tienes la habilidad de mucha más vida. Eso está muy bien. Eso está bien. Te recomiendo que ya no uses Alok. Alok quedó en el pasado. El bueno se llama K, que se te puede ir curando el EP y el HP cuando tú quieras, bro. Está roto ese personaje. Así que yo estoy jugando como tú tienes todo puesto. Claro. Pero cuando acabe esta partida, te dejaré todo como yo lo tengo puesto, ¿dale? Ok, hermano. Sinceramente, yo uso Alok porque el que usa el bicho siento que literalmente... Pues, pero nadie usa el bicho ya, bro. Nadie usa el bicho. No, bro, el que usa el bicho, literalmente lo que te ibas a decir, bro. No sé qué ibas a decir. En efecto, bro. A ver, mira aquí.
importante. Cada vez que tengas monedas... Que hay que comprar sí. en la tienda. Eso es muy importante porque yo siempre que llego compro paredes glue y me gasto todo en 50 paredes glue. Mira, si te falta chaleco y casco, cómprate al menos un casco o un chaleco y un paquete de paredes, obviamente. Segundo, si juegas en solo, te recomiendo usar el águila para que caigas mucho más rápido que los enemigos. Porque puedes tener muchas paredes y todo, pero si no puedes caer rápido claro, y alguien es que, te roba todo que, el loot... Es que sí, pero... nunca me he puesto el águila porque a mí me gusta mucho que mi pingüino me dé paredes, loco. Claro, yo te entiendo. Lo que pasa es que hay veces, bueno, puede que te pase que cuando caes, ya alguien cayó, ya agarró arma y te mata y apenas caes. ¿Por qué? Claro. Porque seguramente tienen el águila y el águila para mí es esencial. Yo te digo, esto si juegas en solo, pero como jugaremos en escuadra, mínimo uno se pone el águila, Crick. Y ya. Y ya con un par de pingüinitos lo hacemos. Mira, por aquí yo vi a un enemigo, por aquí yo vi a uno, no lo olvido. Escuché una explosión por la derecha, bro, porque tengo los astros a 50, maestro. Y puede ser que estén o en la casa, está amarilla aquí, o en la casa de tres pisos del medio. ¡Ojo! Uy, marcó a dos jugadores. Por ejemplo, jugadores. Cuando encuentras enemigos, ¿qué haces? ¿Rusheas? ¿Te quedas calmadito? Pues ¿esperas mira, a que se maten? Nunca por campo abierto, porque los tipos están campeando en una casa. Siempre buscar una posición donde te puedas cubrir, donde te puedas curar. Y tienes que tratar de localizarlo siempre. Aquí, un error sería que yo me vaya por aquí. Si yo me voy por aquí, seguramente me empiezan a disparar. Okay. Bueno, no me dispararon. Ok, me parece perfecto que no me disparen. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque hay dos enemigos ahí. No sabemos, hay gente por aquí atrás. Y si yo disparo aquí y marco punto rojo, puede que me disparen de aquí y debo correr para acá. Y cuando empiezo a correr, me empiezan a disparar por todos lados y puedo morir. Entonces, siempre cobertura. Y sí, tienes una kill nada más, yo sé. Pero quedan 19 jugadores y... No, pero, o sea, en mi defensa yo ya llevaría 5 o 6. Bueno, maestro, cada quien con sus tácticas, bro. 5 o 6 partidas jugadas, bro, en 5 minutos. Oh, sí ven. ¿Cómo me estás tirando y quiero enseñarte? Esos son maestros, güey. Esos son maestros. Pues los maestros te meten vergazos, bro. No. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder, bro. Y tú estás siendo jefe ahorita y no líder. Hermano, te quiero dar consejos. Hay gente aquí. No. Loco, acaba de caer uno aquí. Quiero que demuestres el donato del 2020 aquí en mi cara y que lo revientes sin dar un solo amarillo. Sin dar un solo amarillo, pero ahora mismo. ¿Qué es eso, compadre? ¿Me vas a enseñar? ¿No prefieres que cambiemos el video y yo te muestre a jugar, bro? Porque eso, bro, es que hasta José07, que es manquísimo, lo hace, crack. Hermano, Jair vino rogándome a mi casa que le subiera los puntos y me está tirando durísimo. ¿Derribado? ¿Cómo que derribado? ¿Cómo que derribado? Ah, porque tiene para curarse solo. Que no se cure, Crick. Se va a levantar. Ok, creo que ya se levantó. O se está curando. Sí, ya se levantó. Uy, esa granada, si la das, bro, mi respeto. ¡Loco! ¡No, hermano! El tipo cayó en paracaídas. Tengo un tipo aquí a la derecha. ¡Oh! Eso yo no lo hago, ¿eh? Eso yo no lo hago ni en mis mejores sueños, bro. Mira, tenemos que estar pendientes siempre de todos lados. Mira, gente atrás. Lo que te digo, ¿viste? Literalmente, lo que te digo. Lo que me dijiste que te van a disparar, te vas a hacer el lunch y tú vas a hacer el sándwich, pero ya te escondiste. Por eso siempre la cobertura importantísima. Literalmente, parece que estoy prediciendo la partida. Tengo un enemigo aquí al frente. A ver. ¿Viste? Está roto, hermano. Siempre con la cobertura. Aquí, ¿quién me iba a matar? Nadie. ¿Por qué? Mi duda es, ¿cómo se llama el programa de Lanebot? ¿What? Cuidado con ese, ¿eh? Si lo matas. El programa de Lanebot, hermano. A mí lo que yo he visto es que cuando yo me asomo, literalmente me dan en la cabeza y me mandan a dormir. Okay, ¿cómo le haces para que no te den en la cabeza? ¿Y este? ¿Y ese? No, te matan. No, hermano, estás roto. Ok, el movimiento para que no te den, asomarte así, esconderte. Sí, mira, asomarte así. A ver, si das. No lo matas. Si lo mataba, bro. Pero sí, ¿sabes qué? Antes le fuera quitado como 100 en la cabeza. Claro, ahorita le quitaste 70, no es malo. 55. Pero como que ya bajaron mucho las armas. O tiene todo más vida. Uy, qué buena tiro. Con el último tiro, Crick. Mira, aquí estoy arriesgadísimo, hermano. Estás arriesgadísimo porque te llegan por un 360 ahí en todos los jugadores y te mandan a dormir. Estoy aprendiendo bastante, yo creo que... Lo que voy a hacer es la cobertura, hermano. Cero campo abierto, vimos a un jugador que estaba por ahí. A lo mejor el jugador ya se cubrió. Pero lo ideal es que tengamos el control de todo el área. Aquí tenemos la vista de todo el mapa prácticamente. Mira, ve, el tipo está aquí, va a querer rushar. Mira, pero sin apuntar. Sí, sin apuntar a este de aquí, bro.
Él no sabe que estoy aquí, seguramente está looteando. Ah, bueno, no te voy a negar por atrás, bro. No sí, siempre, siempre atrás. Pendiente, siempre pendiente. El tipo va a querer rushar. Y luego trae la de Justin Bieber, sorry. Mira, siempre viendo, siempre viendo. El tipo seguramente sigue ahí, esa pared sí, está a punto de romperse. Tiene granadas, bro. Es arriesgado. Mira, mira, ahí va a avanzar. Ok. Buenísimo. Tenemos un par de granadas. Tengo un enemigo aquí al lado, ¿lo viste? Lo vi. Ten cuidado. Ese güey ya se murió. Ese güey ya se durmió. ¿Qué? No llegó. Viene un dino. Uy, por aquí. Viene otro dino. Le metí a uno, loco. Ah, dino está. Nada, pobre dino, güey. Está tostadísimo. Wey. Muerto a este, loco. O sea, llevabas 2 kills y ahora ya te estás haciendo una super partida. Mira una granada ahí en medio de esas paredes. ¿Cómo te caería? ¿Cómo me caería, bro? Y no tengo. Tengo esta, bro. Que también está bien. No está tan mal. Y se va a tener que escapar. No, le vas a quitar un montón de vida ahí. Sí, loco. Mira. Siempre, y siempre, tengo un enemigo ahí, pero siempre estoy viendo para todos lados, ¿ves? Fíjate, claro, siempre estoy viendo 360. No te puedes descuidar. Y porque hay gente campeando en la casa de 3 pisos de allá. Ya ese tipo ahí va a ser un problema, Yair, porque nunca tenemos que dejar cabos sueltos. Siempre tenemos que matar a todo, loco, a todo. A ver si intento hacer algo aquí, loco. No, pero métela, güey, métela por encima, bro. Ahí está, loco, le quité 30. Se murió. Lo maté, hermano. No, ¿qué onda con eso, loco? ¿Qué onda con eso? Mira, igual, si esta partida se pierde o se gana, creo que estás aprendiendo muchísimo de cómo me estoy moviendo. Mira, de casa en casa, no estoy campeando, estoy moviéndome de lado a lado y estoy haciéndome las kills, bro. Y a la gente esto le encanta, hermano. ¿Por qué? Porque estoy jugando con táctica, no estoy jugando a lo loco. Aquí puedo meterme ahora. Esta va a ser mi próxima casa. Si es que no me fastidian, esta va a ser mi próxima casa, Crick. Y desde aquí tendré cobertura. Y desde aquí podré ver a los tipos que están disparando. Fíjate el radar. El tipo mató a uno en la casa de 3 pisos. Yo desde aquí, ¿qué veo? La casa de 3 pisos. Si el tipo se asoma por ahí... Se muere. Y lo que él no sabe es que yo estoy aquí. Mira. Ah, lo matas y me quedo loco con tu táctica. ¿Se vuelve a asomar? Aguas no tenés. Seguramente no se asome, ¿eh? ¿Una moto, loco, puede ser? La moto es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la moto... Mira. Te digo, el tipo no me vio, loco. El tipo no me ha visto. El tipo no me ha visto y el tipo está apuntando al de la moto, Yair. El de la moto lo ignoramos. Déjame, le subo un poquito aquí al juego. Ahora me concentro mucho más. ¿Y tú no usas minas? Sí las uso, loco, pero no tengo. Es que yo las uso, pero caigo en ellas. Es que es complicado, bro. Es complicado. Las minas es un arma de doble filo. Este tipo se puede lanzar, loco. Y yo lo que voy a hacer es esperarlo, Yair. Mira, ahí va. Perfecto, Yair. Solamente hay que aguantar. Hay que ser paciente. El tipo de la moto se bajó. El de la moto es un problema. ¿Por qué? Porque... Quedan 3 personas. Sería una lástima que murieras. Mira. Dime cómo ese... Loco, eso fue realmente increíble. Eso fue realmente increíble, Yair. Tú lo sabes, yo lo sé, chavalín. Quedan 2 jugadores. Para mí esto es un bulla. O sea, quede top 3, quede top 2, quede top 1. Para mí esto es un bulla. No hace falta ni que use paredes. Tengo las mismas paredes de hace como 10 minutos. Ya había un enemigo al frente en la casa de allá. ¿Es un error cantar victoria antes de tiempo? No, digo que para mí es un bulla un top 3, ¿sabes? Ahora enséñame, esto es clave. El final. ¿Cómo moverse el final de una partida? Porque okay. Yo me pongo nervioso. Importante. Empiezo a poner paredes en medio, me llegan por atrás, por adelante, pongo más paredes, granadas, pongo más paredes, okay. Me acaban, me matan. Importante. Localizar a los enemigos. Tenemos uno aquí al frente. Que ya me vio porque puse la pared y tenemos otro por aquí. Entonces ya que ya disparó. Todos. Ya son todos. Entonces sabes que no tienes que sí, y parece que anda con doble vector y yo estoy loco. Aquí tenemos posición, ellos tienen que avanzar. Aquí tú puedes esperar a hacer daño. No hace falta que te acerques. Aquí lo que tienes que hacer es jugar como un carroñero. Intentar que uno se regale y dispararle. Mira, ese loco se va a dejar aquí poniendo la cabecita ahí. Complicado, ¿eh? Ahí se me complicó un poco. Eso puede ser un problema, ¿eh? Hay que mantener la calma aquí. Uno tiene francotirador. Uno se murió eliminado. Ok. No sé cómo se murió eliminado. Nada más queda este de aquí, que fue el que le perdoné la vida. Uy, ahí se eliminó, sí, cierto. Ahí se está curando el tipo. No, loco. Y ahí lo matamos, bro. Loco. Pues... ¿Cómo le haces, loco? Parece muy fácil, pero es muy complicado. O sea, a mí me gustaría jugar así, porque lo veo y parece todo muy fácil. Me explico, es como cuando ves al bicho jugar a Messi que burla y dices, yo también lo hago. Y luego vas y dices, no, soy una basura. Pero ¿sabes qué me dio gusto? ¿Qué? Que también al final no atinaste, entonces yo soy él. Está entonces, bien. Un experto también puede cometer esos errores. Claro. Que yo cometo y, no, y pienso que es una mierda, pero no. Esta partida es casi perfecta. Porque fallé varios tiros. Mira, pero, por ejemplo, ¿cuántos puntos subiste? 84 puntos. En una partidita, chavalín. Hermano, si llegamos heroico así, me van a llamar acarriado, bro. Acarriado. Yo hoy vine aquí a darte un consejo. Yo no me meto más nunca a tu cuenta. El acarriado 17. Gente, y después de esa partida voy a ponerte las cosas que tengo en mi cuenta para ver si te paras más duro. Dale, sí, vamos de una. Primero, este es mi combo de personajes que no falla. K, que ya te explico cómo funciona, que está buenísimo porque te da EP, luego te da HP.
PP, siempre te curas con ese. Laura, para que tu precisión aumente al 50%. O sea, el arma nunca se va a abrir. Todos los tiros van a ir derechito. Esa no me la sabía. ¿Viste? Aquí puedes ir cambiando. Glotonería se come los hongos mucho más rápido. Está bueno. Puedes cambiar. Puedes usar glotonería o puedes usar Bushido, que cuando tienes menos vida, haces más daño. O puedes usar Amoco, el que tú quieras. Ahí tienes como tres personajes, pero este con vaso está potente. Ok. El último consejo es que uses el águila de vez en cuando, pero dense cuenta que Jair no la tiene. Yo pensé que lo tenías, bro. No tienes el águila. Es que yo no le voy a la América, bro, por eso. Y ya, loco, ir probando los trucos que te di, no irte muy de frente, estructura, siempre con tranquilidad para intentar ganar. Y ya sería todo, bro. Espero que te vaya muy bien en tus partidas. Gracias, loco. Gracias, loco. Gracias, loco. Espero que a la siguiente juegue muy bien. Dejen un like y suscríbanse a los dos canales. ¡Adiós! Bye.